Las recientes protestas que hubo en Colombia, el movimiento estudiantil, por ejemplo, pusieron sobre la mesa algo que es muy interesante. Y es que mientras en este país se gasta aproximadamente al año 10 mil dólares en un soldado, para un estudiante de educación superior escasamente se están destinando unos 800, $900. La fortaleza del MANE obedece a que había un contexto internacional y unas transformaciones específicas en el ámbito nacional que posibilitan el empuje, el reconocimiento, las legitimidades que ha alcanzado el movimiento. En octubre y noviembre del 2011, el movimiento estudiantil colombiano realizó un paro universitario en todo el país y derrotó la reforma educativa neoliberal que estaba proponiendo el gobierno autoritario de Juan Manuel Santos. Para nosotros lo que ha venido ocurriendo acá es un momento histórico para el movimiento estudiantil por varias razones. Y lo primero es que hemos logrado avanzar nuevamente en construir un movimiento estudiantil unitario a nivel nacional, es decir, hemos avanzado en organizarnos a nivel nacional desde las distintas expresiones que el estudiantado ha encontrado para expresarse. En segundo lugar, porque creo que ha sido evidente que, y es una lección importante, la democracia puede y debe hacerse en las calles. Creo que es una lección que el movimiento estudiantil le ha dado al país, ¿sí? Y es que es posible, digamos, en el marco de acciones de protesta, en el marco de movilización social, lograr victorias para el movimiento social. Y creo que eso es un mensaje de esperanza y es un llamado al grueso de la sociedad en Colombia y al grueso de los pueblos latinoamericanos para continuar con sus reivindicaciones, para continuar con sus luchas que han venido desarrollando, ¿sí? En tercer lugar, es un momento histórico porque el momento actual del país es un momento de profundización del neoliberalismo en Colombia, y en ese orden de ideas, esta reforma que se estaba planteando era el ajustar la educación a ese modelo de saqueo, a ese modelo de explotación y de marginalidad que se estaba implementando en el país, y creemos que esta victoria parcial que hemos logrado logra detener un poco el avance de ese proyecto neoliberal y es un elemento que le ofrece un respiro y esperanza al pueblo colombiano para avanzar a construir una sociedad mejor para todos. Esto representó una victoria histórica, nos cuenta Laura Pérez. Desde inicios de este año, incluso desde el año pasado, veníamos preguntándonos y veníamos con ciertas preocupaciones frente a la Ley 30, que era es la ley que define la educación superior en Colombia. El actual gobierno propuso hacer una reforma que inicialmente pues presentaba unos componentes que nosotros considerábamos completamente nocivos para la educación del país. En agosto de este año nos reunimos, estudiantes de todo el país, en la Universidad Distrital, y allí bueno, se trabajó en 3 meses básicamente y se llegó a la decisión de convocar a un gran paro nacional universitario en contra pues de esta reforma. Luego de una muy complicada decisión y una discusión pues bastante agitada, por votación se decidió que las universidades entrábamos en paro cuando se radicara la reforma. El movimiento mostró unidad, creatividad y una visión estratégica, constituyendo un hito histórico. La importancia del movimiento estudiantil, digamos, como lo viene diciendo, como tiene unos dos sentidos. El primero, la necesidad de reivindicar una educación como pilar fundamental de la sociedad colombiana, elemento que nunca ha existido, una educación crítica, una educación propositiva, una educación con calidad, con elementos, digamos, profundamente críticos, profundamente distintos a lo que hasta el momento hemos visto en la educación en Colombia. Y un segundo sentido muy importante, algunos dicen que es el más importante que ha logrado el movimiento estudiantil colombiano, es la posibilidad de hacerle llegar el mensaje a la sociedad colombiana de que es posible cambiar la cultura política en el país, la forma de hacer las cosas, de que es posible tomar la historia en nuestras manos y hacerla. Y digamos, antes de esta movilización mucha gente decía que la movilización social no servía para nada, que los movimientos sociales no tenían ningún sentido. Y después de eso, todos aquellos que lo decían pues han quedado realmente sorprendidos y perplejos, y es claro que la movilización social es un camino fundamental para hacer una democracia real en cualquier sociedad, y más en la sociedad colombiana tan antidemocrática y tan, digamos, alejada de las dinámicas realmente democráticas, participativas e incluyentes de las sociedades que así lo son. Lo que vemos en Colombia no es democracia, sino un simulacro de la participación. Y eso es un elemento que la gente comienza a identificar.
se ha despertado una nueva conciencia latinoamericana hacia una articulación continental. Para nosotros, en la Federación de Estudiantes Universitarios, es fundamental la articulación latinoamericana, no solamente de los estudiantes, sino de la juventud y del movimiento social en general. Sin embargo, yo creo que esto también tiene una causa de fondo y es el agotamiento del modelo neoliberal en Latinoamérica y el despertar de la conciencia de los pueblos latinoamericanos y el avance organizativo y el avance en acciones de parte de ese movimiento social latinoamericano en construir un futuro mejor para ellos. En ese tipo de elementos nos encontramos todos los movimientos sociales, el movimiento estudiantil a nivel latinoamericano, y por ello, digamos, nos hermanamos y nos apoyamos y solidarizamos en las luchas que cada uno de nosotros desarrolla en sus contextos nacionales, pero también entendemos que es necesario empezar a abrir la discusión frente a la educación en Latinoamérica, la educación basada en el pensamiento latinoamericano, una educación basada en una idea de independencia, de soberanía nacional, de integración latinoamericana, de la construcción de una patria grande como lo planteas en su momento Simón Bolívar y otros próceres de lo que fue el primer proceso independentista frustrado por las élites en el poder que han llevado a lo que han llevado a los pueblos latinoamericanos, y frente a ello han despertado a los pueblos latinoamericanos en este momento, y creo que eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. El movimiento social en Colombia está resurgiendo, el movimiento social en Colombia está despertando luego de un largo sueño, y ese despertar se debe a que cada día estamos descubriendo quién es Simón Bolívar. Cada día que estudiamos, cada día que lo leemos, entendemos más la necesidad de organizarnos y de alcanzar esa segunda y definitiva independencia. Aunque el movimiento estudiantil parte de reivindicaciones gremiales, existe la conciencia de que su destino depende de la totalidad del movimiento popular en Colombia. La importancia del movimiento estudiantil colombiano tiene que ver también con la importancia y la trascendencia del movimiento social en Colombia. Es decir, con la posibilidad histórica que ha tenido la sociedad colombiana de hacer su propio rumbo. De cierta manera, tenemos un país con unos niveles de represión altísimos, un país además donde de cierta manera diferentes niveles de alienación por medio de, digamos, que múltiples instituciones y dispositivos de disciplinamiento social han impedido que se levante un gran movimiento social que logre subvertir el orden establecido en Colombia. Lo que hemos tenido lamentablemente ha sido enormes movimientos sociales que han sido apaciguados muchas veces por vía de la fuerza, como lo fue la Unión Patriótica, exterminada, o muchas veces sencillamente por vía de la exclusión política a partir de alianzas entre élites en el poder. Nosotros trabajamos, estamos de llenos metidos trabajando en la universidad, pero eso no quiere decir en ningún momento que nosotros dejemos de pensarnos al resto del país. Y en esa medida hay como muchos vínculos con otros sectores sociales. También ha habido manifestaciones de compañeros y compañeras de otras partes del mundo, igual estudiantes y también pertenecientes a otros sectores sociales, que han manifestado pues su apoyo a esta causa. El futuro del movimiento es muy prometedor, pese al continuismo desfasado del régimen actual de Colombia. El gobierno actual es un gobierno que se esfuerza por lavar lo que yo he llamado la fachada ensangrentada que han producido varias décadas de violencia en el último periodo de nuestro país, y que sobre todo parece en lo formal pretender mostrar distancia frente a lo que ha sido la política, particularmente durante la última década. Pero en sentido estricto, es un régimen de continuidad. Las mesas se constituyeron en una herramienta que nadie llegó a pensar que pudieran tener la importancia que tienen ahora. El movimiento comenzó a articularse realmente como un movimiento social desde el sentido y las necesidades del gremio, de los estudiantes y del sector social de los estudiantes, para asumir en el desarrollo de la movilización y de la lucha estudiantil una agenda de reivindicaciones propias. Uno podría perfectamente allí hablar de cambios dentro de la continuidad, ¿no? Dentro de la continuidad de un proyecto de dominación de clase que se reproduce y que muestra unos ciertos niveles de estabilidad, justamente porque se basa en el ejercicio de la violencia, en una fuerte militarización de la sociedad. Téngalo por seguro que el año 2012 quedará registrado en los libros de historia de Colombia. Será el año donde se lleva a cabo el gran paro cívico nacional. Será el año donde los estudiantes abanderaremos un proceso que, junto con toda la sociedad,
pondremos en entredicho la legitimidad de la oligarquía colombiana. Más aún, haremos que el pueblo colombiano por fin entienda que tiene derecho a la dignidad, que tiene derecho al respeto y que de esa manera podamos construir la patria grande que todos necesitamos, la patria grande que nos merecemos tener y llenar este pueblo de esperanzas y darle verdaderamente futuro a esta generación.